Bien, este programa regularmente hace acopio, ¿verdad?, de los momentos importantes en la historia de la República y de San Francisco. Sobre todo que en momentos en que estamos en medio de debate electoral y hoy siendo día de la juventud, la producción de este espacio invitó a un grupo de jóvenes PRMistas que para hablar sobre el tema de la juventud, para ver de alguna manera la visión que tiene la juventud dominicana acerca del futuro de la nación, acerca de lo importante que es la participación en política y esa cosa. Porque cuando usted ve la otra parte de la sociedad dominicana en términos de juventud, uno como que se preocupa mucho al ver lo que está pasando, ¿verdad? Está fuerte. Y esa es la razón por la que tenemos acá a Japson de Jesús, a Brian Lee de la Cruz. Tenemos a Arialis Liz, tenemos a Luis Steel. ¿Apellido? Cava, ok, tú eres Cava. Y Luis Fernando. Ahí está este grupo de juventud perteneciente al Partido Revolucionario Moderno con quienes vamos a hablar. Así que saludo, buenos días para todos ustedes. Buenos días, jóvenes. Gracias a ustedes por permitirnos estar aquí. Amado, Yerjan, Carolina, Francis. Para nosotros es un placer compartir con ustedes sobre los temas de la juventud. ¿Cómo no? Para ustedes como jóvenes de San Francisco de Macorís, ¿cómo visualizan la juventud de San Francisco de Macorís? Desde todos los planos, político, social, profesional. Nosotros nos sentimos muy acogidos en el sentido de que los jóvenes se están integrando a lo que es la política y eso da un mensaje de que quieren participar y que el cambio continúe mejorando nuestro país y nuestra sociedad. Actualmente, desde el Ministerio de la Juventud, aquí se han estado implementando muchos cursos y nos hemos quedado sorprendidos sobre cómo los jóvenes se integran. Automáticamente se habilita un curso, un taller, de cualquier curso que sea, de maquillaje, de formación, y los jóvenes se llena inmediatamente. Hay cursos que nosotros lo hemos publicado un día y en ese mismo día se han agotado. Y eso quiere decir de que los jóvenes se quieren preparar, de que los jóvenes quieren seguir creciendo para hacer un cambio. Muy bien. Bien. Con relación a la política de juventud, ustedes dirigen, están, ¿verdad? Vienen como juventud del PRM, pero evidentemente yo tengo que arrastrarlo a lo que tiene que ver con la política de juventud del gobierno central. Claro que sí. ¿Qué se está haciendo? No en San Francisco, sino en el país. En el país. Actualmente, tengo aquí, se han entregado 1.500 becas todos los años. Eso está público, que se pueden entrar. Y ahora, este mes, en febrero, ahora se van a habilitar nueva vez las becas. Se hacen por un link por el cual los jóvenes pueden ya mandar todos sus documentos, que no es como en mucho tiempo anteriores. Yo, por ejemplo, me dicen algunos jóvenes, Jason, dame una beca. No es así. Hay un formato. Como se hacen las licitaciones en el gobierno, es algo organizado, por lo cual tú entras. Yo no he dado una beca. Hay que entrar al link y ahí tú participas. Muchos jóvenes se han visto beneficiados con las becas. Jóvenes que luego yo me he topado y yo le he dicho, dime, ¿y qué ha pasado? No, me dieron la beca, hay otros que me han dicho que no. ¿Qué más, Jason? Pero, escúchame, pero eso se puede hacer. Por ejemplo, yo estoy becado por el MESID y yo lo puedo hacer de manera directa, pero es por mi currículum. Es decir, por ejemplo, yo me gradué con unos niveles altos y entonces yo pude optar por una beca y la tengo, pero yo lo hice directamente con el MESID. Pero la política directa con la juventud de seguimiento, que es la que debe tener el Ministerio de la Juventud, además de eso, de la beca, ¿qué otra cosa? Actualmente también la UAS, de parte del Ministerio de la Juventud, con el gobierno, con Luis Abinader en la cabeza, se han entregado aquí en la provincia de Duarte más de 5 autobuses y a nivel nacional se entregaron más de 30 autobuses, que eso es muy importante porque le da una forma de los jóvenes llegar a la UAS, a seguir preparando, le da facilidades. Sí, sí. Y son muchas las acciones. Por ejemplo, en este gobierno le han dado mucha participación a los jóvenes en el gobierno. Ustedes ven a un Gianluis Rodríguez. Claro, y el partido es un partido de jóvenes. Eso, que es el director de portuaria, que es un joven que ha hecho
algo increíble, como ustedes ven, todos los meses se han estado ya entregando nuevos puertos pesqueros en todo el país. Tenemos a un Osto Rizí que está dirigiendo el Banco de Centroamericano, que desde ahí se han aportado lo que es en la presa de Monte Grande, se han aportado muchos préstamos, y ya por eso el INDRI ha podido concluir una parte muy amplia en lo que es la presa de Monte Grande, que es una de las obras más grandes que tenía el gobierno, que fue una obra que se inició en el 2009. Y cuando tú ves que jóvenes como Osto Rizí están involucrados en ese tipo de obras que por ellos también, que están en puestos importantes, y por ellos también se han podido realizar este tipo de obras que está encabezada también desde el INDRI, el ingeniero Olmedo Cava, que hay que darle un reconocimiento en el sentido de que es un hombre. Saludos, Olmedo, sí. Y Olmedo Cava es un gerente que bueno, lo ha demostrado. Está recuperando de salud satisfactoriamente. Sí. Ya lo he visto participar. Mira. Mira, sí, dame un momentito. No hay problema. Aquí hay una situación y es que tenemos una dama que además es joven. Son dos temas de la palestra permanentemente en la República Dominicana. ¿Cómo visualiza la juventud el futuro de la nación? ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Qué hay que hacer para llegar a un futuro promisorio, digamos? Sí, buen día. Mi nombre es Arianis. Arianis. Y yo como joven me siento primeramente bendecida, me siento respaldada, porque hemos visto muy notoriamente que no han dado la oportunidad de pertenecer, y no solamente en la política, en cualquier institución. Yo visualizo a la juventud, que es lo que va a ser República Dominicana en el futuro, porque nosotros nos estamos preparando, y por supuesto siempre vamos a necesitar, como llamamos popularmente, nuestros viejos robles, porque la experiencia no improvisa. Nosotros siempre necesitamos... Necesitamos una persona adulta que nos guíe. Y eso es lo que personalmente, y es muy notorio para todos, no ha ofrecido. No ha ofrecido pertenecer, pero teniendo una compañía que nos sepa guiar. Porque como jóvenes sabemos que siempre vamos a cometer un poquito de errores. Pero cuando tenemos una persona ahí que nos está guiando, y ya nosotros como jóvenes sabemos la visión que queremos, y tenemos la oportunidad, siento que tenemos el éxito ganado. Como dice Arianly, nosotros tenemos a un líder que es nuestro presidente Luis Abinader, que ahí están las imágenes de la participación de la juventud en lo que es la política, y es una persona, nuestro presidente, que ha demostrado que la juventud es valiosa para él, y por eso los jóvenes se sienten más motivados a integrarse a la política, porque hemos visto muchos jóvenes que le han dado puestos importantes, como es Carlos Valdés, que estaba con nosotros caminando aquí junto al próximo alcalde Alex Díaz, estaba caminando las calles con nosotros, el presidente nacional de la juventud, que es también viceministro de la juventud, Joaquín Fernández, el secretario general, que estaba con nosotros también el pasado lunes, ahí está con nosotros, que es también subdirector de portuaria. Y cuando vemos que a jóvenes como ellos, Joaquín es un joven que viene desde abajo, se ha preparado poco a poco, y casualmente ahora lo que tiene son 25 años, que es un jovencito, y ya en posiciones tan importantes como subdirector de portuaria, y haciendo una gran labor, tú te das cuenta que el presidente ve en los jóvenes el futuro de la nación. Francis. Mira, hace un rato comentaba acerca de la política, y pareciera que es como una especie de cliché político de que no habrá mayo sin febrero. Uh-huh. Y establecí un criterio de elección por talentos y cumplimiento en las funciones públicas municipales para una candidatura a la alcaldía. Es decir, si tú eres regidor y ahora quieres ser alcalde, tú tienes que haber pasado con buena nota tu primera experiencia como regidor. Si no pasa con buena nota, yo entiendo que se quemó. ¿Qué
visión tienen ustedes? Brian, que tú y yo hemos discutido este tema sobre la municipalidad y la candidatura alcalde de Alex Díaz de cara a las elecciones que apenas faltan 18 días. Bien, mira, recientemente yo estaba hablando con Alex. Sabes que yo como politólogo vivo mucho involucrado en el mundo de cómo andan las cosas. Bueno, primeramente quiero, te fijas como que le hemos puesto una condición, sin febrero no hay mayo. Sí, sí, para allá voy. Pero me hiciste una pregunta fundamental, sí, que es el asunto de la municipalidad. Yo creo que para un ayuntamiento es fundamental una persona que tenga conocimiento de cuáles son sus roles y cuáles son los deberes que tiene que ir a cumplir en el ayuntamiento. Yo entiendo que el candidato que nosotros como partido llevamos, que Alex, cumple con todos los requisitos, además de que se ha preparado tanto académicamente en grado como en posgrado y un sinnúmero de especialidades y cursos, talleres que ha tomado para poder ser un municipalista de verdad. Entonces nosotros tenemos una experiencia ya con Alex Díaz cuando fue alcalde. Se notó la experiencia y el cumplimiento que llevó de la ley prácticamente sin ningún tipo de desperdicio, donde fue catalogado como el ayuntamiento número uno en el país durante más de un año, sinceramente. Pero es una realidad, sin febrero no tenemos mayo, porque si vemos el escenario político, incide mucho el asunto del poder de los ayuntamientos o de los poderes de los locales cuando se trata de lo nacional. Realmente no hay un político en el mundo que pueda atraer las masas si no tiene un acercamiento vía líderes. Pero ustedes son muy autoritarios con esa teoría. Dígame. Que ustedes son muy autoritarios con esa teoría. Y esa es una teoría para sentarse a discutirla, a debatirla. No, no, pero ¿cuál? Como ¿cuál? Esa que dice como politólogo. Así lo ha traído de manera autoritaria, Francis. Sin mayo, no, y eso no necesariamente tiene que ser así. Para allá porque, voy. Porque, oye, la espérate, la popularidad, Francis, del presidente, Francis, hiciste la pregunta. Que está por encima. Deja que desarrolle la teoría. No, mira, tú me pones algo y yo te puedo poner ejemplo. En la mayoría de países del mundo siempre se desarrollan lo que son los congresuales y los asuntos municipales. Uh-huh. En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos los estados, que se seleccionan los gobernadores y que los gobernadores son prácticamente los que deciden quién va a ser el presidente. Sí. Porque realmente donde no hay un poder local, donde no se tiene un líder que pueda aglutinar la masa, esa cabeza principal no va a poder generar el impacto que quiere en esa sociedad. Ahí, o sea, lamentablemente, si nosotros vemos un país que está marcado de azul, como va a estar marcado ahora en febrero, todo el mundo va a decir que el poder municipal que tiene el presidente Luis Abinader, que los líderes municipales están haciendo el trabajo y ese liderazgo se va a hacer adherido a quien va a ser la figura presidencial. Lamentablemente, si no es así, las personas van a seguir a quien sea el alcalde. No necesariamente es el caso. Se han visto excepciones, pero son muy pocas. Cuando vemos en materia de la realidad, son muy pocas las excepciones en el mundo completo que se ven con referencia a eso. Carolina. Le voy a hacer una pregunta, la puedes responder. General. Sí. Pero quiero que me la respondan no en los románticos, sino en la realidad que vive República Dominicana. El viernes 26 era día del natalicio de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. En una de las alocuciones de Monseñor de la Cruz Valdera, la homilía de la en la homilía, él se refirió a la burocracia que se da en el acceso a los empleos. Ariangli hablaba de las oportunidades que se pueden tener, pero sabemos que es muy difícil. Y la realidad para la juventud franco-macorizana o dominicana no es tan sencilla, no es tan fácil, no es tan llevadera, aún con los niveles de preparación que vamos adquiriendo. Y que para tú poder acceder a un empleo, tú necesitas una carta de un partido político. Y no necesariamente PRM, porque también era con los demás, PLD. Que para tú poder ingresar al Banreservas a trabajar, tú tienes que ir donde un gobernador. Que para tú acceder a un empleo, a un hospital público, tú necesitas una carta de que eres afiliado del PRM, en este caso, que es el partido de gobierno. Esa es la realidad. El acceso no es tan sencillo. Admitido por el propio senador, que lo admitió hace un tiempo. Sí, es así, porque conozco casos de maneras puntuales, que tú tienes que ir detrás de un bendito gobernador, detrás de un bendito político, para tú poder tener acceso a un empleo en el Estado.
Para mí eso es inaceptable. En la realidad, sin... Mira. Déjame también decir algo antes de que Brian Lee inicie. Y tenemos aquí a Arián Lee, que está en educación. Yo conozco, le voy a hablar de una forma personal, de que conozco muchos profesores que han tomado los exámenes del partido y no han podido pasar el examen. Y personas que son de otros partidos del PLD sí lo han pasado y están nombrados. Pero eso es la excepción con el Ministerio de Educación y el tema de los profesores. Estoy hablando en ese sentido. Le voy a hablar de otra parte también. Por ejemplo, yo que estoy muy cercano a Olmedo Cava, en el INDRI, allá hay muchos ingenieros que son del PLD y están todavía allá en el INDRI, que se ha respetado la capacidad que tienen esas personas, porque son personas que tienen mucho valor, mucho conocimiento, uh-huh. Y no vamos a inventar, como me lo dijo el mismo Olmedo, y yo al principio cuando ganamos ya lo que es la presidencial y Olmedo estaba en el INDRI, yo le dije, ingeniero, ¿y por qué esas personas todavía están? Tal vez falta de conocimiento mío. Él me dijo, aquí no vamos a inventar con que la funcionabilidad del instituto se ve afectada. Pero son las excepciones, la generalidad y, mira, la realidad no es esa. Mira, ¿tú sabes? Mira, yo te voy a hacer lo más sincero posible, sí, en cuanto a eso. Voy a hacerlo más breve porque ya están tocando la campanita. Sí. Tú la conoces. Claro. Mira, realmente... Que deberíamos seguir, yo dono mi tiempo, ¿verdad? Para que sigamos conversando con los muchachos. Ah, perfecto. Perfecto. Mira, realmente en el Estado... En el Estado se tiene que poner a personas claves que estén dispuestas a trabajar por el Estado. Yo soy de lo que pienso que la carrera administrativa debe ser el norte de todo Estado para poder funcionar de una manera hegemónica y que pueda perdurar en el tiempo. Pero lamentablemente, cuando nosotros tenemos un país como República Dominicana, como la mayoría de países latinoamericanos, que las personas son muy sectarias cuando se habla de partido político. Y si, por ejemplo, yo, que soy del PRM, soy funcionario en un gobierno del PLD, yo voy a hacer todo lo posible para que ese gobierno del PLD, desde mi función, quede mal. Entonces, lamentablemente, es un aspecto que uno tiene que verlo y saber manejarlo. No es que sea necesario. Ahora, voy a hablar sobre el asunto de la empleabilidad y en cuanto a la juventud. Uh-huh. Yo creo que el presidente de la República Dominicana y que este gobierno se ha enfocado en atraer empresas, en atraer inversiones que generen empleos, que no simplemente tienen que ser del sector público, sino crear empleos del sector privado, que es donde está la verdadera fortaleza de la economía de un país. En un país que no hay desarrollo de inversión privada, es un país que se queda estancado. Sí, demostrado. El Estado dominicano, en este periodo de gobierno, ha estado buscando la inversión de diferentes países y de diferentes personalidades que inviertan tanto en el sector turístico como en el sector de zona franca, que ha sido un hito que desde el gobierno de Hipólito, desde que terminó el gobierno de Hipólito, la mayoría de zona franca del país habían cerrado y ahora en este gobierno se han recuperado la mayoría de las plazas de zona franca y ya hasta se han remozado para atraer esas inversiones. La parte de, perdón, Brian, que te pregunté básicamente es de que hay que tener, o los jóvenes tienen que andar solicitando cartas, mendigando. O sea, tú entiendes que por la idiosincrasia, hay que hacerlo así, o por lo que se da en el país a nivel político, hay que hacerlo así. Donde está el verdadero desarrollo de la economía de un país en el sector privado. Yo creo que el Estado es para personas capacitadas primeramente, eso es algo que debe ser fundamental, pero también para personas que tengan compromiso con el Estado. Sí, Brian, pero hay un detalle, y es que la realidad, me van a excusar, contradice el planteamiento que estás haciendo. Por ejemplo, ahora mismo, si nosotros medimos, y vamos a ver cómo conseguimos eso con la embajada mexicana y de Guatemala, la cantidad de jóvenes que se ha ido del país es impresionante. Es como, nunca antes habíamos tenido una fuga de cerebros y de jóvenes. Te invito a que vea la cantidad que he regresado, porque ha visto la realidad que hay allá y han preferido regresar a República Pero son Dominicana. Mínimos. O sea, el país entero, a nivel de jóvenes, si lo medimos va a ser un escándalo. El gobierno evidentemente no lo va a medir. Pero la cantidad de jóvenes, y tú lo sabes porque en tu sector se han ido la mayoría, igual que en mi sector. Vamos a ver la pregunta. ¿Cuál es la realidad, por ejemplo? ¿Y cuál es la garantía para esos jóvenes que están ahí, incluyéndome porque soy profesional, con relación al futuro de la República Dominicana y la juventud? Mira, realmente el Estado ha estado
invirtiendo de toda la manera posible para que la juventud. También tenemos que ser conscientes, nosotros tenemos un grupo de jóvenes en el país que es difícil de tratar, pero más sin embargo, el Estado sí ha estado haciendo esfuerzo para ello. El Estado tiene un programa que se llama... Y el programa agropecuario, que está incentivando programa de estudio, con préstamos. Un programa de estudio, 1424, gracias, que es para jóvenes de barrios, de sectores, que no tienen ningún tipo de capacitación, y el Estado estatal, que le está suministrando una cuota mensual, le está facilitando un transporte para que vayan a Infotec, y le están facilitando el curso técnico. Y no más, sin embargo, cuando terminan el curso técnico, el mismo Estado le garantiza un empleo provisional para una especie de pasantía pagada. No quiero para que dejar se pasar, presentar. Como yo había hablado de la municipalidad, que nos hablen acerca de cuál es la propuesta y por quién votar el próximo 18 de... Me gustaría también. No, porque no me habían hablado ninguno. Me gustaría que pongan otra vez las imágenes. Las imágenes de la caravana, que fue algo apoteósico, pero algo Leonel increíble. Fernández dijo que le bajó el pulso al gobierno con la caravana. No, que porque la caravana de Leonel Fernández parecía una caravana de un candidato a diputado en comparación con la caravana que se realizó. A regidor. Yo vi mucha jipeta negra. Fue muy pobre la caravana de que se realizó de la Fuerza del Pueblo. Miren esa caravana. Eso solamente se hacía en los tiempos de Peña Gómez. Entonces tenemos que... Eso es un mensaje muy claro. ¿En los tiempos de qué? En los tiempos de Peña Gómez solamente se veía ese tipo de... Ese entusiasmo. La persona cuando cruzábamos por los diferentes barrios era algo increíble. Ese Brian que yo estoy viendo ahí, Brian. Y miren esa caravana. Eso fue algo increíble. Aquí no se había visto. Teníamos muchos años que no se veía una caravana como esa. La juventud integrada de una manera. Hay que establecer. El PRM es el partido que tiene mayor integrada su juventud. Y eso es algo muy bonito. Y que le permite al partido, que es lo que yo siempre le he dicho a los otros partidos. A los dinosaurios. Ellos saben que yo solo he dicho que se quedaron ellos siendo los dirigentes y ahora no tienen a quién poner porque no crearon un liderazgo juvenil. Y eso es importante. Bien. Hay que felicitar al PRM. Vamos, Amado, a despedir con Ariadne. Mire, quiero mandar un mensaje a los jóvenes que nos están viendo que con Alex Díaz con Alex Díaz en la alcaldía, nosotros tenemos asegurado que San Francisco de Macorís va a seguir creciendo, que seguirá siendo una ciudad limpia, no va a haber huelga. No hubo huelga. El manejo de la una ciudad. Se decía que los dirigentes estaban pagos. No. El manejo del ayuntamiento. Tenemos que estar claros de que Alex Díaz mantuvo la ciudad limpia, de que es un gerente que ya está probado, que no vamos a inventar. Y con Alex Díaz estamos seguros de que San Francisco de Macorís va a seguir creciendo. Y Francis va para regidor. Vamos a permitir que la dama, en la vigilancia correcta de comportamiento. Francis, cállate un momento. ¿Para qué la dama? De un último mensaje de despedida a la juventud. Muy bien. Que vengan todos. Franco Macorizales de la región a propósito del día de hoy. Que se ve muy preparada. Adelante. Bueno, principalmente agradecer la invitación. Me sentí muy a gusto con ustedes, muy preparados. Aquí todos. Muy chévere. Yo tengo que volver vengan a reunirme definitivamente. Y muchísimas gracias a todos los televidentes, radio oyentes que nos sintonizaron el día de hoy. Y qué les digo, no vamos a improvisar. Y vuelve Alex Díaz a la alcaldía. Bueno, como dice Alex Díaz, es a trabajar que vamos. Bueno, solamente que la pala y la escoba, no. Han sido una representación genuina de la juventud del PRM, la juventud franco-macorizana también. Jackson de Jesús, Brian Lee, Arialis Liz, dirigente de... Luis Cava, Luis Fernando, jóvenes, apenas son primer voto, sí, de 18 años. Sí, eso está muy bien. Muy bien, antes de salir, queremos nosotros como juventud del PRM
dejar un mensaje claro. Hoy es el Día de la Juventud y no habíamos tocado el tema nosotros como Juventud del PRM, y queremos felicitar a todos esos jóvenes que nos están sintonizando ahora y desearles y decirles que se preparen y que salgan a la calle a forjar un trayecto para que puedan mañana brillar con la frente en alto y sentirse orgulloso de lo que han hecho hoy en día como joven, cuando tengan sus hijos o cuando tengan su nieto, que tengan que recortar. Y a los jóvenes, algo quiero decir. No, que se integren a los de los otros partidos, que se integren a este partido para que tengan buenas, mejores oportunidades.